Explícame qué fue lo que pasó con tu esposa. Mira, ella salió ayer, el viernes, a las 12 del día, a las 2 de la tarde salió ella y se desapareció. Y es la fecha que no he podido hablar con ella, porque ella siempre recibía la llamada. Nada más está que suena el teléfono y no lo coge. En Mao me dijeron que en Mao la habían visto a ella cruzar en una jipeta blanca, pero yo no he podido saber más. Me dice cómo es ella físicamente, cómo es ella. Ella es grande, gorda. Incluso le dicen la gorda porque ella es fuerte. Yesaira, ¿qué es lo que pasa con tu madre? Ella salió desde el viernes y esta es la hora que te viene a regresar. Ella salió de que hace una diligencia, no la llama. El teléfono de ella está prendido, sale en WhatsApp, sale en línea. Uno llama y llama y llama y ella no coge el teléfono. Entonces eso es lo que no tiene medio chivo. Porque si ella ve la llamada de sus hijos, ella va a coger la llamada. Entonces ella no coge la llamada por ningún lado. Puede estar en línea y no la llama y no coge la llamada. Entonces queremos saber qué es lo que está pasando, que tiene la policía, nos ayuda a ver qué investigar este caso. ¿Desde dónde salió ella? De ella vive en Cienfuegos, en Los Olados. ¿Ella lo había hecho esto anteriormente? No. ¿El nombre de ella? Yosaira Cabreja Mendoza. Cabreja Vázquez.